Bienvenidos al ABC del Mundo Animal. La polilla cecropia, Galopora cecropia, es la polilla nativa más grande de América del Norte. Es un miembro de la familia Saturnidae, familia de lepidópteros, con un estimado de 2.300 especies descritas. La misma contiene algunas de las especies de polillas más grandes del mundo. Los miembros notables incluyen las polillas emperador, las polillas reales y las polillas de seda gigantes. Estas polillas se pueden encontrar en toda América del Norte y en la mayoría de las provincias canadienses. Las larvas de la polilla cecropia se encuentran más comúnmente en arces, a su vez, con menor frecuencia pero también usual, en cerezos y abedules. Esta especie no es considerada una plaga en su hábitat. Al llegar a la edad adulta, su tamaño es variable. Por lo general, son bastante grandes, con una envergadura de aproximadamente 13 a 18 centímetros. Las alas de la polilla cecropia son de color marrón con rojo cerca de la base del ala anterior. Presentan manchas rojas en forma de media luna, con centros blanquecinos en sus cuatro alas, siendo más grandes en las alas traseras. Todas las alas tienen una coloración blanquecina, seguida de bandas rojizas más allá de la línea posmedial, que corre longitudinalmente por el centro. El cuerpo es peludo, con una coloración rojiza en la parte anterior y desvaneciéndose, a rojizo, blanquecino. El abdomen tiene bandas alternas, de color rojo y blanco. La polilla cecropia carece de piezas bucales funcionales y de un sistema digestivo. Esto explica sus efímeras vidas, llegando los adultos a sobrevivir por aproximadamente 2 semanas. Para encontrar pareja, la polilla cecropia hembra emite feromonas que el macho detecta con sus antenas sensibles. Los machos pueden detectar estas feromonas a una distancia de hasta una milla. El apareamiento, generalmente, comienza temprano en la mañana y dura hasta la noche. Las polillas de Galopora cecropia son univoltinas, teniendo solo una puesta de huevos o generación por año. Después del apareamiento, la hembra pondrá hasta 100 huevos, los cuales son de color marrón rojizo moteado y generalmente se encuentran a ambos lados de una hoja huésped. Estos huevos eventualmente se convertirán en diminutas orugas negras, primero de los 5 estadios larvarios o etapas de desarrollo, cada uno de los cuales dura aproximadamente 1 semana. Estas larvas se alimentan de muchos árboles y arbustos comunes, incluidos arces, abedules y manzanos. A medida que las orugas crecen, hasta el 2º estadio larvario, se vuelven de color verde amarillento. Durante los estadios 3º, 4º y 5º, la polilla cecropia se vuelve bastante grande y de color verde azulado. En estas etapas finales, los tubérculos se vuelven azules, amarillos o anaranjados, según la ubicación del cuerpo, mientras que los pelos negros, característicos de la primera etapa, finalmente se pierden. Las orugas alcanzan la madurez en otoño y miden entre 10 y 11 centímetros de largo. Una vez que las orugas alcanzan la madurez, hacen girar grandes capullos marrones a lo largo de los árboles o estructuras de madera. Luego, emergerán como adultos en las primeras 2 semanas de clima cálido estacional, a principios del verano. Los parasitoides, como algunas especies de avispas y moscas, ponen sus huevos dentro o sobre las orugas jóvenes. Cuando los huevos se convierten en larvas, estas consumen los órganos internos y los músculos de las orugas. Una vez que el parasitoide ha crecido lo suficiente, induce a la oruga a convertirse en pupa. Una vez que las orugas pupan, las propias larvas del parasitoide pupan, matando a la pupa de cecropia. Un ejemplo es la mosca Compsilura concinnata, la cual fue introducida en América del Norte
para controlar las plagas de polillas gitanas europeas invasoras. Las ardillas también consumen las pupas de las polillas Cecropia, lo que puede disminuir significativamente las poblaciones. Si amas los perros y gatos tanto como nosotros, mantente conectado al canal los días domingo. Publicaremos nuevos videos acerca de animales salvajes e insectos todos los jueves. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles videos.